Saludos, buenas noches, bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy, martes 13 de octubre. Damos comienzo a los servicios informativos de hoy, pero antes de dar paso a los titulares de cabecera, todos los trabajadores de este grupo de comunicación queremos hacer llegar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús Herrera, el que durante unos años fuera director de RTVT. Todas las pérdidas son dolorosas, pero cuando se producen de forma tan repentina, aún desde luego lo son más. Descanse en paz. Y ahora sí, nos vamos a repasar los titulares. Estos nos acompañan en nuestro martes 13 de hoy. No habrá carrera, pero la Asamblea Local de la Asociación contra el Cáncer pide la colaboración de todos para hacerse visible. Proponen para el día 19 de octubre llevar camiseta rosa y vestir balcones con el simbólico color de esta lucha, entre otras actividades. El cementerio de Tarifa abrirá el día 1 de noviembre con horario especial de 9 a 5 de la tarde. Se recomienda, como en todas las actividades, guardar la distancia social, llevar mascarilla y evitar las aglomeraciones. La vacunación contra la gripe empieza mañana y también en los núcleos de población de La Campiña. En Facina se hará cada día con horario limitado, mientras que en Taivilla y Bolonia serán días alternos en horario de mañana. Pues ahora sí, comenzamos y queremos hoy hablarles de una fecha importante, la del día 19 de octubre, el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Pues bien, Tarifa no tendrá su ya tradicional carrera, pero la Asamblea Local estará ahí para recordarnos que seguimos luchando. Preparan una jornada alternativa a la carrera y lo que sí piden ya es que Tarifa amanezca de color rosa. Animan a la población a llevar la camisa rosa, símbolo de esta lucha. Pero también los negocios de Tarifa con escaparates están invitados a llevar el rosa, balcones y ventanas, y con cualquier elemento que puede convertirse en un pretexto perfecto para vestirlos de este color. No habrá carrera, era algo esperado. Sin embargo, la jornada del día 19 de octubre seguirá siendo especial. La Asamblea Local de la Asociación contra el Cáncer de Mama se hará visible e incluso estará en la calle para recordar que la lucha continúa. Sobre el programa alternativo que barajan nos contarán este próximo viernes, pero ya hoy pedían la colaboración de la población. Quieren que no olvidemos lo importante de esta lucha y lo importante de hacerse visibles. De ahí que la jornada del día 19 de octubre deba seguir siendo diferente a pesar de la pandemia. Este tipo de publicidad ya se difunde por todos los medios de comunicación nacionales y regionales. Saca pecho por todas las mujeres que se enfrentan a un cáncer de mama. Junto a la Asociación Española contra el Cáncer podemos demostrarles que luchamos a su lado. Compra nuestros productos solidarios en tienda.afc.es y saca pecho por ellas. Y mientras esperamos a conocer con detalles cómo viviremos el día 19 de octubre, lo que sí podemos ir haciendo es preparar nuestra camiseta rosa. Eso y nuestros balcones y ventanas, también estos pueden amanecer con algún color rosa. Los negocios de Tarifa que cuenten con escaparates están llamados a participar de alguna forma, siendo el color rosa también aquí el protagonista. Pues cambiamos de asunto. Los vecinos y afectados por el transformador de Endesa en la calle Almanzor, Algeciras y Pico Aneto difunden por las redes sociales una propuesta de apoyo para la retirada de esta infraestructura en aquella zona. Mediante un escrito explican la situación vivida recientemente, pero también los ya numerosos incidentes que han tenido su origen en el citado transformador eléctrico. En el escrito de petición de retirada incluyen la torre eléctrica colindante y también el cableado que conecta con el transformador y que fue la causa del último incendio. Esta es la forma del escrito que difunden por redes sociales pidiendo la colaboración de la población. Pidiendo exactamente la firma del mismo para conseguir la retirada definitiva de la infraestructura, esto es, el propio transformador, la torre eléctrica colindante y todo el cableado de conexión.
Hechos concretos sucedidos a principios de este mes, motivo que los vecinos de las calles Almanzor, Algeciras y Pico Aneto se movilizaran. Explicaron sobre momentos de miedo vividos por causa de este transformador. Las fugas motivaron pequeñas explosiones, chispas y llamaradas. El último incidente provocó un incendio en la superficie cercana a las viviendas. Desde, podría decirte, hace años vienen ocurriendo explosiones directamente. Los días de humedad, por ejemplo, son horrorosos. Aquí no se puede ni siquiera dormir. Es decir, explosiones, llamaradas desde la puerta incluso, por un sitio por donde pasan personas. Es decir, que puede pasar cualquier desgracia. Y este fin de semana, concretamente, lo que ocurrió fue, porque claro, aquí tenemos el transformador, la torre que está prácticamente pegada a las viviendas, y luego el tendido de cables que pasa por encima de las azoteas. El sábado se desprendió un cable, incendió una vivienda, y eso pues lógicamente pues causó aquí pues mucha preocupación, ¿no? Vinieron los bomberos, la policía, y justamente el día después, es decir, después de haber arreglado el cable, pues el transformador, pues con explotidos, de nuevos chispazos, y entonces pues claro, es una situación que preocupa bastante. Y son numerosas las llamadas que se hacen a la policía local, a Endesa. De hecho, si consultáis los registros, son prácticamente mensuales desde hace bastante tiempo. Y vemos que es algo que vienen, arreglan en el momento, pero realmente no se da una solución final que evite el problema. El referido escrito explica además que los incidentes vienen ocurriendo de forma periódica en los últimos años y en muchos casos en horas intempestivas. Señalan a la intranquilidad que viven, especialmente durante la noche y los días de lluvia. A pesar de todo esto, apuntan a que el transformador ha sido ampliado recientemente, justo cuando han incorporado a este la electricidad de la nueva urbanización de la zona norte de Tarifa. El cementerio de Tarifa estará abierto el día 1 de noviembre, como siempre. Desde la Administración local se ha lanzado hoy este mensaje para evitar cualquier tipo de duda surgida al respecto. Sobre todo porque lo que sí quedó cancelado fue el ya tradicional mercado de Tosantos. Por lo demás, todo seguirá como de costumbre y aquellos que quieran hacer la tradicional visita del día 1 podrán hacerlo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Lo que sí será necesario y muy recomendable es seguir las medidas higiénico-sanitarias que ya todos conocemos. Es esto lo que sí quedó cancelado por cuestiones obvias de aforo y de aglomeraciones. Pero el cementerio de Tarifa abrirá sus puertas en la jornada del día 1 de noviembre, como siempre lo ha hecho. Todos los que quieran visitar a los suyos podrán hacerlo, porque se contará con amplio margen horario para ello. Desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, el Campo Santo estará abierto para todos. Eso sí, se recomienda seguir las medidas de control higiénico-sanitario, es decir, llevar mascarilla, guardar las distancias de seguridad y evitar las aglomeraciones. De hecho, se recomienda acudir en horario de menor afluencia de público. Y en el día 2 de noviembre el cementerio de Tarifa tendrá su horario habitual, es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ya anunciamos recientemente que mañana día 14 de octubre comienza la campaña de vacunación contra la gripe y lo hace en todo el municipio tarifeño, es decir, que también podrán vacunarse contra la gripe en Facinas, en Taivilla y en Bolonia. En la información que sigue queremos insistir en los horarios porque para estos núcleos de población existen horarios más delimitados. En Tarifa, en cambio, y debido al mayor número de población, el margen previsto es amplio, desde las 10:30 hasta la 1 de la tarde y también en horario de tarde, desde las 3 hasta las 7:30, con una hora final para las vacunaciones a domicilio. La cita previa es importante también en Facinas, Taivilla y Bolonia. Es importante contar con cita previa y evitar así los grupos de personas a la espera en un mismo recinto. Lo vemos con más detalle en esta información. Atención, porque vacunarse contra la gripe es ahora más importante que nunca. Así nos lo han dejado claro todos los sanitarios, que además están preparados para administrar las dosis a la población. En Tarifa, la campaña de vacunación contra la gripe comenzará mañana, día 14 de octubre, y el horario previsto es especialmente amplio. Se quiere dar facilidades, todas las necesarias, para que la población se inmunice ante un virus que tiene síntomas muy parecidos al del COVID-19.
En Tarifa se comenzará a las 10:30 de la mañana y se estará en ello hasta la 1 de la tarde. Por la tarde se comenzará de nuevo a partir de las 3 y así hasta las 7:30. Además, existe un horario previsto para acudir al domicilio en caso necesario desde las 6 y hasta las 7:30. Pero atención ahora porque en Facinas, Taivilla y Bolonia también se comienza con la vacunación contra la gripe, pero con un horario más concreto. En Facinas, por ejemplo, se administrarán vacunas durante toda la semana, es decir, de lunes a viernes, pero desde las 11:30 hasta las 12:30 de la tarde. En Taivilla la vacunación se hará cada lunes, miércoles y viernes en horario de mañana, desde las 11 hasta las 12 del mediodía. La vacunación contra la gripe se hará en Bolonia cada martes y jueves desde las 11 y hasta las 12 del mediodía. En todos los casos y en todos los lugares, la cita previa es importante porque se evita la formación de grupos a la espera. Siempre es necesario guardar las distancias de seguridad y llevar mascarilla, así como la constante desinfección de manos. Para dejar más claro los horarios, pueden tomar nota de esta pantalla informativa. Y en formato breve conocemos otros detalles de la información local, como por ejemplo la pregunta que Adelante Tarifa formula al Gobierno sobre este pasado fin de semana o también el donativo que la Sociedad de Caza y Pesca ha entregado a otra organización tarifeña, en este caso a AFA Tarifa. Anunciamos también que mañana tendrá lugar en Tarifa un círculo del silencio, actividad que busca la reflexión y la solidaridad con los refugiados inmigrantes. Para la formación Adelante Tarifa, las medidas restrictivas a las que regresaba el Gobierno el pasado viernes, tras los datos conocidos sobre contagios en Tarifa, deberían haber sido implementadas con una ambiciosa planificación para mayor control y vigilancia, sobre todo de zonas donde ya el pasado verano se registraron grandes aglomeraciones. Así lo explica esta formación de izquierdas en la nota de prensa enviada a los medios de comunicación. Adelante Tarifa cree que un dispositivo específico para el puente era más que necesario, dados los últimos datos de contagio. Señala así a una campaña informativa como instrumento útil de cara a los dueños de establecimientos y viviendas con fines turísticos, así como a la población en general. Esta información debió haberse complementado, según este grupo de la oposición, por labores de vigilancia y control de las medidas en zonas ya conocidas por su tendencia a la aglomeración. No es la primera organización que recibe el apoyo de la Sociedad Recreativa de Caza y Pesca. En esta ocasión ha sido la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer los beneficiarios del donativo de esta otra organización. Caza y Pesca intenta así apoyar la labor comunitaria de estas otras organizaciones que son especialmente necesarias en la sociedad actual. Primero fue la Asamblea Local de la Asociación contra el Cáncer y ahora es AFA Tarifa, asociación que se dedica a atender y estimular cognitiva y emocionalmente a personas de nuestro entorno que padecen algún tipo de enfermedad neurológica. El Círculo de Silencio regresa a Tarifa, en concreto a la Puerta del Perdón de la Iglesia de San Mateo. Será mañana, día 14 de octubre, a las 8:30 de la tarde, y como siempre se trata de invitar a la reflexión y de pedir solidaridad para los refugiados y para aquellas personas, los migrantes, que se vieron obligados a dejar sus lugares de origen para alcanzar una vida digna. En estos momentos de crisis sanitaria, el Círculo de Silencio quiere pedir más que nunca empatía para poder ayudar a quienes más lo necesitan. La compañía Endesa Distribución anuncia cortes en el suministro eléctrico para la jornada de mañana miércoles 14 de octubre. Afectarán a distintas calles y numeraciones de la zona de la Marina y se prolongarán entre las 8:30 y las 10:30 de la mañana unos y las 10 y las 12 del mediodía otros. Calles como Avenida Los Lances, Pintor Guillermo Pérez Villalta, Mar Jónico, Mar Rojo o Martí Reno están entre las afectadas.
También para mañana se prevé la interrupción temporal del abastecimiento eléctrico en la zona de la Nacional 340, en puntos como el Pozuelo. Continuamos. Tarifa es referencia a nivel nacional, para eso no hay discusión alguna. Sobre todo porque este verano hemos vuelto a tener pruebas manifiestas de ello. La productora del popular programa culinario MasterChef, Shine Iberia, estuvo en Tarifa el pasado junio para rodar el episodio que será emitido hoy mismo, martes 13 de septiembre, en Televisión Española, a partir de las 22:30 horas. El popular trío de presentadores fue recibido por el gobierno local y por los responsables del sector turístico del municipio. La playa de los Lances fue el escenario natural para un espacio singular que ha dado al programa un matiz diferente y ha sido un factor más para dar a Tomar el nombre que merece. Es un sitio increíble, y porque nosotros recorremos toda España y Tarifa es un sitio muy importante de España. Yo me, yo me vine el lunes con mi coche, porque me encanta esta costa, y además siempre digo, hay que volver, siempre decimos, no tenemos tiempo, pues me he venido con mi coche el lunes por la noche para recorrerme toda la costa de Cádiz, que me apasiona, es que ayer en la carretera estaba tan bonito todo, y sí, sí que he aprovechado, y mañana también me quedo, o sea que yo soy una fan total de esta zona y me encanta recorrerme las carreteras, los pueblos, me meto por las playas sin prisa y me encanta. El rodaje de la quinta edición de MasterChef Celebrity en Tarifa fue seguido de cerca con el Ayuntamiento de Tarifa, que a través del área de turismo vio en la elección de escenarios locales una oportunidad de promoción que hoy llega a las pantallas de la cadena pública. Recuerden, en unos minutos, a partir de las 10:30 de la noche, la prueba de exteriores de MasterChef Celebrity tiene el mejor ingrediente, Tarifa como escenario. No se lo pierdan. Nos quedamos a continuación con unos anuncios publicitarios. No se vayan, porque lo que llega es la publicidad y enseguida volveremos y retomamos nuestro Tarifa Noticias de hoy. Joyería Villatoro continúa a tu lado en su tienda de Avenida de Andalucía. Ahora con horario de 10 a 2 y de 17:30 a 21 horas. También puedes hacer tus compras online las 24 horas al día, los 7 días de la semana, en www.joyeriavillatoro.com. Incorporamos cada día nuevos artículos y actualizamos nuestro muestrario para que encuentres siempre lo que buscas, en Avenida Andalucía y en www.joyeriavillatoro.com. Siempre a tu lado. En Audiosur volvemos a estar contigo de manera presencial. Si necesitas una revisión auditiva o un nuevo audífono, pide tu cita previa en los teléfonos 856-39-3332 y 689-03-7187. Estamos disponibles para ti de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Porque oír bien es indispensable para vivir mejor, tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur, en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Nos quedamos a continuación con nuestra pizarra informativa. Ya saben, la información del tiempo, el estado de las mareas o la farmacia de guardia. También nuestro número premiado en el sorteo de la 11 de hoy. Entra a nuestra pizarra.
Antes de despedir nuestro Tarifa Noticias de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso de esos titulares que nos acompañaron en la jornada de hoy, en este martes 13 de octubre. No habrá carrera, pero la Asamblea Local de la Asociación contra el Cáncer pide la colaboración de todos para hacerse visible. Proponen para el día 19 de octubre llevar camisetas rosa y vestir balcones con el simbólico color de esta lucha, entre otras actividades. El cementerio de Tarifa abrirá el día 1 de noviembre con horario especial de 9 a 5 de la tarde. Se recomienda, como en todas las actividades, guardar la distancia social, llevar mascarilla y evitar las aglomeraciones. La vacunación contra la gripe empieza mañana y también en los núcleos de población de La Campiña. En Facina se hará cada día con horario limitado, mientras que en Taivilla y Bolonia serán días alternos en horario de mañana. Y ahora sí, ponemos el punto y final a los servicios informativos de hoy. Volveremos a estar con todos ustedes mañana, no nos fallen, estaremos aquí como siempre a las 9:30 de la noche. Hasta entonces, sean felices, buenas noches, que descansen, adiós.